Hola. ¿Ya? ¿Qué tal? Estoy sin cámara, por eso no aparece el audio. Problema. No hay problema. Solo para presentarme nomás. Buenos días a todos. Mi nombre es Jorge Acevedo, trabajo en el proyecto Impulsa Industria. Muchas gracias por su participación. Daremos comienzo al webinar de inteligencia artificial y automatización en la industria, a cargo de Alejandro Ferreira y Juan Matías Rosas, ambos docentes de UTEC. Este taller se enmarca dentro de una colaboración que el proyecto Impulsa Industria está llevando adelante con la Universidad Tecnológica y es el tercer taller en lo que refiere a Industria 4.0. La idea es ir presentando yo una PPT a modo de bienvenida, contarles un poco de qué va el proyecto y cómo se enmarca también estos talleres en los objetivos específicos del proyecto, para después dar paso a la presentación de Juan Matías y Alejandro. Por lo tanto, bueno, estamos unos 5 minutos atrasados. Por respeto a los puntuales, hemos dado comienzo. Será la presentación del taller y un resumen de lo que es el proyecto, para después pasar a la exposición y al cierre iremos con las preguntas de los participantes.
un poco para manejar el taller de la manera más ordenada posible. Rogamos que tengan los micrófonos apagados, cámara encendida en caso de que puedan, y abrir el micrófono en caso que el docente lo necesite, lo solicite, perdón. Y para realizar las preguntas, por lo general utilizamos el chat, y a medida que van llegando las vamos recopilando, y al final de la charla juntamos todas las preguntas y yo voy a preguntarle a Alejandro y a Juan Matías, sin perjuicio de si alguno quiere preguntar, pero bueno, es un poco para dar orden. A continuación voy a pasar un video de lo que es el proyecto Impulsa Industria y sus líneas de trabajo. Te presentamos Impulsa Industria, una iniciativa de la Cámara de Industrias del Uruguay e INEFOP, creada para apoyar a las empresas en sus proyectos de desarrollo industrial. ¿Qué objetivos perseguimos? Apoyar el crecimiento de emprendimientos y microempresas, fomentar la innovación en las empresas industriales y trabajar en dos ramas con rutas integrales de apoyo. ¿Cuál es la realidad de las empresas industriales en nuestro país? Uno de los principales retos de estas es contar con productos competitivos que les permitan llegar al mercado internacional. Para ello, la innovación juega un rol fundamental. ¿Qué ofrecemos? Ofrecemos talleres, capacitaciones, asistencias técnicas, información de mercado, rondas de negocios, encuentros academia-industria y misiones comerciales y tecnológicas. Durante 2019 y 2020 realizaremos más de 350 actividades que llegarán a 700 empresas beneficiarias. Te presentamos nuestros servicios. Impulsa Alimentos e Impulsa Materiales de Construcción. Trabajamos con la industria alimentaria y las empresas proveedoras de materiales para la construcción, organizadas en tres rutas de apoyo empresarial, diseñadas a medida. ¿Cuáles son estas rutas? Ruta para mejorar el diseño. Ruta para innovar. Ruta para exportar. Impulsa innovación. Apoyamos a las empresas en su proceso de modernización hacia la industria 4.0. Además, en Impulsa aplicamos el modelo de innovación abierta, donde las empresas generan ideas y proyectos en cooperación con estudiantes, investigadores y expertos, creando células de innovación. También generamos capacidades permanentes en las empresas para innovar, trazando el rumbo de la innovación, conformando equipos para innovar y gestionando las ideas innovadoras. Impulsa Emprendimiento. Contamos con la primera aceleradora a nivel nacional de emprendimientos industriales, generando acuerdos entre microempresas y emprendedores con empresas del sector industrial, compartiendo su experiencia, capacidades y conocimientos. La buena noticia es que en Impulsa nuestros esfuerzos están volcados a los emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas que conforman el 99% del tejido empresarial industrial del país. Ahora que conoces nuestros servicios, ¿querés saber cuáles son las oportunidades que tenemos para tu empresa? Es fácil, entra a nuestra web impulsaindustria.com.uy y conocenos de primera mano. O comunícate con nosotros para que te podamos ayudar y contar todas las propuestas y capacitaciones que tenemos. Te invitamos a ser parte del proyecto que llevará el desarrollo de la industria nacional a otro nivel. Sé parte de Impulsa Industria. Bueno, en este marco de los webinars viene a colación debido a la situación que estamos viviendo. La mayoría de las actividades del proyecto implican presencialidad y, bueno, esta situación de emergencia sanitaria ha llevado a que adaptemos los servicios y las actividades a lo que es la virtualidad. En ese sentido también, la Cámara y el proyecto están integrando la Red Territorial de Apoyo a Empresas y Emprendedores ante el COVID-19, liderada por la ANDE, así que cualquier consulta de las medidas del gobierno se pueden comunicar a la casilla de correo del proyecto Impulsa Industria. Esta PPT va a ser compartida a todos los participantes, al igual que las que presenten Juan Matías y Alejandro. La página encontrarán el calendario de actividades 2020, que se está actualizando y se va a diseñando actividades, servicios y demás de acuerdo a las necesidades de la empresa. Los invito a visitarla. También encontrarán la cartelera de oportunidades, con lo que es los eventos más cercanos, algunos y otros ya más alejados en el tiempo, ojalá en formato presencial, así como algunos servicios, como pueden ser las plataformas de innovación, de información, antena tecnológica y demás. Los apoyos técnicos que tenemos disponibles, algunos de ellos en color rojo son los de Impulsa Alimentos,
en color naranja del sector materiales de la construcción, y en color violeta todo lo que refiere a innovación, lo que comentaba en el video, lo que es asistencias técnicas en gestión de la innovación, propiamente dicho. Algunas fechas de actividades del proyecto. Bueno, es la capacitación a nuevos mentores industriales es aquellas personas que tengan experiencia ya en lo que es el sector industrial. En el caso de la aceleradora de emprendimientos, cada emprendimiento se lo linkea con un mentor que le transmite su experiencia. Para ello están abiertos los llamados y se pueden anotar y van a recibir una capacitación para un correcto coacheo del emprendedor. Por otra parte, tenemos desarrollo de productos, una capacitación dividida en dos días, desarrollo de productos para la industria de alimentos, propiamente dicho, se dicta con docentes de Facultad de Química de la UDELAR. El 3 de junio, un taller del software BIM, dirigido al sector de la construcción. El 9 de junio, un taller virtual también, de una hora y media de duración, de innovación industrial en tiempos de crisis, con casos de éxito, que son de público conocimiento, el tema de cómo encarar el desarrollo de los respiradores, y los apoyos desde Impulsa Industria para aquellas empresas que se animen o deseen trabajar en lo que es gestión de la innovación. Y por último, el 23 de junio tenemos un taller de liderazgo para la innovación, los requerimientos o algunos tips para desarrollar la innovación dentro de la empresa. Para ir cerrando, este taller se da en el marco de lo que es el objetivo de Industria 4.0, donde acompañamos a las empresas diagnosticándoles cuáles son las necesidades y dónde puede introducir tecnología, no solamente para mejorar sus procesos productivos, sino en lo que concierne a comunicación, canales de venta, llegada al cliente, contacto con proveedores. La empresa es atendida por una dupla de expertos formados en una metodología INTI. Se le realizan recomendaciones y se lo apoya con un subsidio en lo que es la implementación de algunas de estas acciones. También hemos desarrollado ante la situación de la COVID-19 un protocolo para las empresas industriales. Esto es público y el lanzamiento se realizará la semana que viene, así que a los interesados, adelante. Y bueno, por último tenemos las redes, agradecemos si quieren seguirnos para mayor información, contactarnos y demás. Y por último y no menos importante, a modo de evaluación de satisfacción del taller y para relevar las necesidades de las empresas y en función de ello diseñar actividades, servicios, capacitaciones y talleres, les pedimos que una vez finalizado este webinar completen por favor el formulario Google que está en la diapositiva. Este formulario vamos a enviarlo de todas formas a través del chat, por lo que les agradecemos desde ya. Bueno, sin más, voy a dar paso a la presentación de Alejandro y Juan Matías, y de nuevo muchas gracias por su participación. Bueno, estamos listos como para encararlo. Ahora Mati va a arrancar con la presentación. Bueno, como ya lo dijo Jorge, nosotros somos Alejandro Ferreira y Juan Matías Rosas. Nosotros somos docentes de fabricación digital de la UTEC. O sea, somos parte del programa IDEI, que es Investigación, Desarrollo e Innovación. Parte, en realidad, del Departamento de Programas Especiales, y nos dedicamos específicamente a lo que tiene que ver con innovación abierta. O sea, nuestros laboratorios son laboratorios abiertos a la comunidad, en los que se desarrollan determinados proyectos y determinadas formaciones que tienen como característica particular de estar abiertos a la comunidad extra UTEC, por decirlo de alguna forma. O sea, no necesariamente hay que ser estudiante UTEC para poder participar. Y bueno, por eso también agradecer a la Cámara de Industrias por darnos la oportunidad de generar estos intercambios con ustedes, que bueno, nada, es una instancia más para compartir lo que se hace en la universidad, para transmitir un poco de,
de lo que nosotros desarrollamos en el día a día y también para invitarlos a que, bueno, que se puedan sumar y poder generar de estos intercambios bastante más para, bueno, nada, seguir construyendo en realidad el conocimiento juntos y no tanto desde perspectivas de, bueno, la industria por un lado y la universidad por el otro, sino más como una cuestión de, bueno, de retroalimentación. Así que bueno, sin mucho más, les cuento cómo venimos, en qué vamos a andar hoy. Básicamente los contenidos del taller son, primero, qué es la automatización industrial, o sea, como algo bien sencillo. Vamos a tratar de en todo ser súper como claros y demás, pero entiéndase que está abierto a preguntas en todo momento. Los pueden mandar por el chat y nosotros vamos viendo si lo podemos resolver en el momento para que no se pase también y capaz que si es algo puntual se puede resolver medio rápido y no queda para el final, que capaz que queda descolgado. Después vamos a hablar sobre el contexto histórico, los conceptos principales, algunos ejemplos de aplicación de lo que tiene que ver con la automatización industrial. Después, ¿qué es la inteligencia artificial? Como concepto global, y después todas las pequeñas tecnologías, y esto Mati me va a matar porque el experto más en el tema, todo lo que involucra, ¿no? Decir inteligencia artificial, en realidad uno va descubriendo que es decir un montón, no es sencillamente decir como una cosa concreta. También con su contexto histórico, que se parece muchísimo a esto de que viene con la automatización industrial, de hecho es como clave para lo que es lo 4.0 de esta industria, ¿no? Creo que es como uno de los elementos importantes. También algunos ejemplos de eso y finalmente las capacidades disponibles en Uruguay, o por lo menos algo que nosotros podemos como mencionarles como un recurso posible para adentrarse, bueno, en esto de automatizar un proceso, de trabajar con inteligencia artificial y demás. Bien. Arranquemos por el principio. ¿Qué es la automatización industrial, básicamente, ¿no? Bueno, la automatización industrial en realidad tiene que ver con la aplicación de las tecnologías, o sea, determinadas tecnologías de producción, digamos, que nos permiten a nosotros generar que los procesos repetitivos, o sea, los procesos que no requieren y que no agregan quizá demasiado valor al desarrollo de un producto, pasar esos procesos a un mecanismo, una máquina determinada, y que se hagan de forma autónoma sin necesidad de una supervisión directa o el trabajo directo sobre ese proceso por parte de un operario. De la misma forma en la que en algún momento quizá veíamos a Charlie Chaplin en ese video de bastante, bastante conocido, ¿no? De la línea de producción, en la que él en realidad lo único que hace es apretar tuercas, y en realidad eso no agrega ningún valor a lo que él está haciendo, en realidad es simplemente una tuerca apretada. Bueno, la automatización industrial tiene que ver con convertir a ese modelo de Charlie Chaplin que no agrega ningún valor a mi línea de producción en una máquina, o en un proceso que se puede automatizar y que no requiere tener a una persona ahí apretando tuercas por mejorar, digamos, de alguna forma la eficiencia de ese proceso en sí. Bien, nada, básicamente tiene que ver con eso, y vamos a ver en realidad que no es un proceso que uno diga, bueno, la automatización industrial es algo de hoy, ¿no? Es algo que surge ahora. En realidad viene de todo este proceso de las distintas industrias, ¿no? De la evolución industrial, desde la industria 1.0 hasta la 4.0 en la que estamos ahora. En realidad, hay algunos, siempre, ¿no? En cualquiera de las cosas en las que uno trate de profundizar un poco, va a encontrar gente que está en desacuerdo con ciertas clasificaciones y demás, pero en este caso, por ejemplo, en el caso de las distintas industrias, hasta la 3 parece que todo el mundo está bastante de acuerdo. Con la 1, en realidad, se entiende que la industria 1.0 surge en ese proceso del surgimiento de la máquina de vapor, de la mecanización de algunos procesos, ¿sí? Cuando se logran como mecanizar algunos procesos productivos, se entiende que ese es como el punto de partida de la primera, ¿no? Lo primero que se conoce como la industria 1.0, y una forma distinta de producir, ya no tan artesanal, sino como estandarizando algunos elementos y generando que la producción sea más eficiente, ¿no? Esto, entiéndase que siempre es en busca de la eficiencia, o sea, todos estos procesos evolutivos de la industria siempre apuntan a ser más
eficientes, más rápidos, más económicos, a depender menos de determinados recursos que pueden ser muy variables y pueden llegar a afectar nuestra cadena de producción. Después de la industria 1.0 viene la industria 2.0. Esto tiene bastante lógica porque si se dieron cuenta viene 1, 2, 3, ¿no? O sea, es como está. La industria 2.0 en realidad tiene que ver con el surgimiento en realidad de las líneas de montaje y la introducción de la energía eléctrica. Ahí ya no estamos en máquinas de vapor, sino que en realidad estamos trabajando con un elemento nuevo, o sea, un avance tecnológico nuevo, que si bien toma algunas cosas, ¿no?, de lo anterior, esta cuestión de la generación de energía y la utilización de esta energía para hacer funcionar equipos que están automatizando ciertos procesos y que logran mejorar la eficiencia de mis procedimientos, si bien toma un poco de eso, bueno, hay una revolución relacionada a la electricidad. O sea, la introducción de la electricidad en una planta de producción y la capacidad del ser humano de crear máquinas que funcionen a base de electricidad y que puedan automatizar determinados procesos es lo que en sí define esta revolución y a su vez nos coloca frente a lo que se conoce como game changer, o sea, un elemento que cambia el juego, cambia la forma en la que nosotros veníamos entendiendo cómo funcionaba algo, y bueno, la electricidad tiene ese rol. Después, unos 100 años después, porque eso es bien interesante, ¿no? Cómo esto surge uno cada 100 años, pero la revolución, o sea, la industria 4.0 no surge tan separada de la 3, ¿no? Si ustedes vienen observando la línea del tiempo, o sea, arrancamos con la 1.0 en 1780 y poco, después vamos a la 2.0 en el 1870, o sea, pasaron como 100 años en el medio, y después pasaron otros 100 años en el medio, hasta que a esto de la electricidad y más se le suma todo lo que tiene que ver con la computación, ¿no? La automatización y la electrónica, también con participación grande de lo que tiene que ver con la computación. Ahí hay otro avance tecnológico que hace la diferencia entre la 2 y la 3, ¿no? Y, por supuesto, nos coloca en un punto en el que, bueno, empezamos a tener cada vez más máquinas. En todos estos procesos, la cantidad de máquinas dentro de una industria y siendo partícipes fundamentales de un procedimiento, de un proceso, digamos, industrial, va en aumento. Tiene un aumento bastante significativo, principalmente relacionado a esas tareas que, como ya dijimos, no agregan valor y además son repetitivas. O sea, hay que poder hacer esto mismo millones de veces al mes. Entonces no tiene mucho sentido que lo haga un ser humano. Entonces cada vez hay, en esos procesos evolutivos de la industria, hay cada vez más máquinas para hacer cada vez más cosas. Pero bueno, hasta ahora, avance tecnológico, surge algo nuevo en la industria, avanza otra vez la tecnología, surge algo nuevo en la industria. Pero bueno, la 4.0 en realidad tiene una cuestión particular. Yo estuve leyendo hace bastante poco un crítico de este tema que decía que en realidad no es exactamente una revolución industrial, sino que es una evolución industrial. ¿Por qué? Porque tiene muchísimo más apoyo en las tecnologías previas que las revoluciones anteriores, ¿sí? O sea, la industria 4.0 tiene muchísimo que ver con la 3.0, en realidad. O sea, tiene mucho soporte en esto de lo que es la informática y demás, pero empiezan a surgir otros sistemas que son los que hacen toda la diferencia en realidad en el sistema productivo, que tiene que ver con los sistemas ciberfísicos, y bueno, después seguramente Mati explica un poco más esto en detalle, pero bueno, tiene más que ver con, no solo ahora estamos generando máquinas y generando procesos automáticos de producción con tareas sencillas, sino que cada vez se generan con tareas cada vez más complejas, y con cálculos más complejos, y con sensores mucho más específicos para determinadas cosas, lo que en realidad está llevando a un proceso de estandarización y de automatización de casi toda la producción, independientemente de lo compleja que sea la tarea. Entonces, en ese sentido, algunos dicen, bueno, sí, esto representa una revolución, pero para otros en realidad sencillamente es la evolución de lo que le pasó a la 3.0. O sea, sí, está perfecto, pusimos las computadoras acá y bueno, ¿y ahora qué más saben hacer? Entonces, nada, hay también otras, digo, hay tecnologías ahí que hacen bastante la diferencia y bueno, vamos a ver cómo impactan en esto de la automatización, pero bueno, hay ahí una cierta discusión y como se habrán dado cuenta, tiene 40 años de distancia con la anterior, o menos, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de algo que, una distancia de evolución industrial que se viene achicando bastante, y bueno, ya veremos cómo,
cómo sigue. Pero bueno, en términos generales, estamos en este punto de la historia, o sea, estamos hoy en este punto, y hay un montón de empresas e incluso países, o sea, estamos hablando de, por ejemplo, Alemania en el año 2013, integró a su plan de, como de, en realidad no era específicamente un plan de gobierno, sino que en realidad son como, bueno, los objetivos país, digamos. En 2013 Alemania integró la automatización de los procesos industriales en su totalidad como parte de sus objetivos. O sea, estamos hablando de pasar todas las industrias a procesos automáticos y bueno, integrar todo lo que es inteligencia artificial y demás a sus cadenas de producción, entendiendo que en realidad el futuro va para ahí, digamos. Entonces, bueno, estamos en ese momento y bueno, vamos a ver cómo se da. Nada, si querés, Mati, podés arrancar vos con la parte de conceptos. Los conceptos bien. Principales. Bien, todo proceso de automatización, lo que va a buscar es controlar distintas variables, distintos motores, bien, actuar sobre una línea de producción o sobre estas variables de control de nuestro interés, bien, que en particular se les va a llamar actuadores. Todo lo que querramos mover nosotros van a ser los actuadores, y todo desde donde nosotros podamos leer esta información, donde nosotros podamos monitorear el proceso, se van a llamar sensores. Bien, estos sensores, ¿tá?, se van a encontrar en este nivel de acá. Bien, son muy variados, son generalmente en la industria van a ser motores trifásicos, ¿tá?, de inducción por lo general, y de los sensores pueden ser de todo tipo realmente, desde temperatura, y tenés distintas formas de poder medirlo. Bien, te dan distinta fidelidad y hay distintos rangos que a vos te interesan medir más que otros, en determinados procesos. Y bueno, lo que tenemos nosotros, tanto lo que sería a nivel industrial como en cualquier instalación, es este rango de campo donde vamos a tener instalado la parte física de medición, ¿bien? Tanto de medición como los actuadores que se van a mover sobre este lugar de interés nuestro, ¿bien? Luego lo que tenemos en una siguiente etapa, bien, es lo que sería el nivel de control del proceso, bien. En este lugar lo que nosotros encontramos es donde nosotros podemos recibir esta información, ¿está? Toda la información que obtengamos la tenemos que visualizar, bien. Y una vez visualizada nosotros podemos corroborar que este proceso está actuando de manera correcta, ¿está? Se pueden también tener distintas salvaguardas, distintos métodos automatizados, bien, para en caso de un error en la producción o un error en esta línea automatizada, bien, este proceso pare, bien. Ahí es donde va a entrar el operario más humano para poder revisar cuál es este error y poder ayudar, bien. Esta sería esta parte de proceso de control, ¿sí? Agregar ahí en eso de que, bueno, en realidad, como se habrán dado cuenta, en este segundo nivel sí empieza a aparecer el humano, pero ya no en el primero. Exacto. Es como el objetivo de esas revoluciones industriales y de esos procesos industriales y esa evolución hacia la automatización, lo que fue haciendo principalmente fue sacar al ser humano del primer nivel. Y si después seguimos profundizando en esto y en el tema de la inteligencia artificial que vamos a hablar más adelante, también capaz empezamos a pensar, bueno, ¿de qué forma también sacamos al ser humano del segundo nivel? Que es lo que estás explicando ahora, pero no quiero hacer spoiler de la pregunta. Pero justito iba a comentar esa parte, ¿qué es lo que entra en ese segundo nivel? ¿Cuál es la parte más de maquinaria, de dispositivos que tenemos en este segundo nivel? Es esta parte de acá, bien, que se llama controladores, ¿está? Tenemos de todo tipo, por lo general en la industria son los PLC, bien, se les llaman así, y comúnmente capaz en el día a día podríamos encontrar algo que puede ser semejante a esto, como es una placa de desarrollo Arduino, capaz es un poco más conocido en el área educativa, bien, y es con el que se le puede enseñar a los niños y demás a hacer este tipo de procesos, bien, de manera sencilla, bien. Bien, estos controladores van a estar recibiendo toda esta información, ¿tá? Y van a estar asegurándose que
lo que vimos en el nivel anterior, toda la parte de los motores, se muevan acorde a la información que están recibiendo. Bien, esto lo hacen en un ciclo de control, en un lazo cerrado, automatizado y por lo general siempre fijo. ¿Tá? Se trata de ajustar en algunos casos con las variables que se obtienen, con las mediciones que estamos leyendo, pero por lo general se hace automatizado completamente. Bien, y vamos a ver que la inteligencia artificial después va a jugar un rol bastante importante en cómo ajustarse a estas variables y a este nivel, en este segundo nivel de en el que ya podemos ver algún que otro humano, bien, alguna persona trabajando, capaz que no va a ser tan necesario con esto de se viene a futuro, bien, que ya es presente. Pero bien, este es el segundo nivel, ¿tá? Es bien el control del proceso. Bien, tenemos un último nivel que, bien, perdón, algo me había olvidado, esto es lo que por lo general va a haber una persona, un operario, bien, en esta sala de control, ¿tá? Donde puede verificar que las variables están funcionando correctamente, independientemente de que el controlador también lo mide, bien, y está trabajando acorde a estas variables que está realizando medidas. ¿Tá? Siempre es una salvaguarda tener en esta sala de control, que se le llama, generalmente todas las industrias tienen, ¿tá? Poder tener un operario verificando y chequeando, generalmente es una persona o dos, ¿tá? Que se encarga de monitorear esta parte en conjunto con otras tareas. Bien. Como les estaba comentando, tenemos una última área, ¿tá? Que esta es la de gestión, propiamente dicha, bien, en la que estamos nosotros, y esa no nos va a suplantar nadie, esperemos, bien, pero es el área en la que nosotros planteamos las estrategias de realizar esta automatización. ¿Cuáles son los valores que nosotros nos va a interesar medir, bien, y en el cual estamos constantemente tratando de innovar nuestra tecnología, o nuestra área de trabajo, bien, con las tecnologías que avanzan cada año, bien. Esta sí que estamos salvaguardados, bien, y es bien, como les decía, gestión de los proyectos, gestión del proyecto o gestión de la empresa, del emprendimiento, bien. Adelante. Ahí tenía un comentario. Que nada, es bien interesante esto de que existan estos niveles, porque además van a tener muchas reconfiguraciones estos procesos y obviamente el expertise del que fabrica en función de qué está fabricando va a ser el diferencial principal sobre, bueno, cómo se optimiza incluso el uso de esos sensores y esos actuadores en el primer nivel. Obviamente, cuando uno empieza a automatizar un proceso, se basa en un proceso de producción que generalmente se hace de una forma más manual o más artesanal, si se quiere, y se va evolucionando en base a eso. O sea, no es que el primero que automatizó el proceso de producción de, no sé, un zapato, por decir algo, esto es como así totalmente de ejemplo. Pero el primero que automatizó el proceso de producción del zapato no reinventó la forma de hacer el zapato, sino que en realidad creó equipos que podían emular el proceso de fabricación de un zapato que normalmente se hacía de otra manera. Entonces, este nivel, este tercer nivel, en realidad es donde se concentra todo lo que tiene que ver con el expertise que puede reconfigurar los otros dos niveles. O sea, que puede decir, está perfecto, esta línea de producción se puede rearmar de determinada forma y este proceso que se hace hoy en día para fabricar, no sé, suelas de zapatos, quizá mañana puede servir para hacer suelas de sandalias. Y son otras suelas, pero bueno, en realidad eso va a tener que ver con lo que saben quienes están en ese nivel, en ese tercer nivel de control más general sobre la producción de un producto concreto y la forma en la que pueden reconfigurar sus cadenas de producción, porque en realidad, digo, los sensores son sensores y los actuadores son actuadores. En fin, se pueden usar para innumerables cosas y eso, digo, hay que entender que no es que existe el sensor para hacer suelas de zapato y solo sirve para eso, sino que en realidad son bastante más genéricos y los actuadores también. O sea, son cuestiones bastante más genéricas que se pueden configurar de miles de formas para que una misma línea de producción, capaz que con los mismos sensores y los mismos actuadores armamos dos líneas de producción que no se parecen en nada y fabrican cosas distintas. Pero bueno, en realidad es como, eso es clave y bueno, y acá es donde se cocina la cuestión. Como muy bien dijo Ale, esta área de expertise, de conocimiento, ya hay todo, digamos, toda una rama, bien, que investiga justamente todo lo que son las distintas líneas de producción, ¿tá? Que, como bien
dijo Ale, no están orientadas a una sola, a un solo tipo de industria, bien, no están un solo tipo de fabricación, y es todo un área de conocimiento, un área de debate, y en cada instalación de una planta de manufactura, digamos, o cualquier tipo de instalación de este estilo, tiene todo un proceso anterior y durante para la planificación del trabajo. Bien, es muy importante siempre, lo básico es qué tipo de producto vamos a hacer y si se van a hacer varios tipos de este mismo producto. Va a depender mucho si enfocarse en uno solo, que permite una gran producción, o enfocarse en varios y tener una producción más baja de cada uno de estos tipos de elementos. Bien. Un ejemplo que les voy a mostrar, en realidad una planta, bien, un proceso automatizado, bien, de vehículos, si no me acuerdo mal, en el cual podemos ver cómo en esta área, que es el primer nivel, está completamente automatizado sin monitoreo en el nivel de planta, en el nivel de campo, se encuentra un operario, bien. Encontrar mismo desde la logística, en el traslado de todo el equipamiento que se fabrica allí, lo hace de manera completamente automatizada. Inteligencia artificial. ¿Qué nos referimos cuando hablamos de esto? Bien. Sería una rama de investigación, propiamente dicha, dentro de lo que sería las ciencias de computación. Bien. En el cual lo que se busca es poder darle aprendizaje a las propias máquinas, aprendizaje de su entorno, no solo hasta el momento, lo que tenemos es poder medir y poder actuar, pero no tenemos la parte media, que es poder razonar, y poder actuar sobre este razonamiento que yo hago de mi entorno. Lo que se busca entonces es poder aprender de este entorno, y a raíz de poder aprender qué es lo que tengo en mi entorno, y distintas reglas que se especifiquen bien, en el código que tenga este programa, este equipo, poder actuar acorde mi ambiente cambia. Dentro de lo que es la inteligencia artificial, en donde nos encontramos parados en este instante, tenemos lo que es aprendizaje máquina, o aprendizaje automatizado, bien, donde incluso dentro de esto podemos encontrar lo que se llama deep learning, aprendizaje profundo, si se quiere, en el cual se usa muchísimas bases de datos con muchísimas entradas de estos datos. ¿Bien? ¿Por qué? Porque se requieren muchísimas variables, y grandes iteraciones de estas mismas variables, bajo un rango enorme de no de procesos, sino de iteraciones del mismo proceso y ver cuáles son las salidas que se obtienen de estos procesos ante distintas entradas. A raíz de esto, una máquina, o este algoritmo
puede procesarlo y puede entender cómo es el proceso, puede modelar este proceso y puede hacer, entre otras cosas, prever, hacer lo que se llama forecast predictions, ¿tá? Que es toda la parte de realizar, me sale la palabra, forecast predictions, predicciones de me sale el clima. Todo lo que sería la parte de, para que sea una idea, todo lo que sería la parte de finanzas, ¿tá? En el mercado y demás, cuando vemos las distintas figuras, ¿tá? Las distintas gráficas de predicción a largo plazo de cómo va a fluctuar este mercado, ¿tá? Esa es una de las aplicaciones que tendría el Deep Learning. Bien. De otro lugar de donde podemos encontrar su campo de aplicación, perdón, ¿tá? Es en la parte de procesamiento del lenguaje natural, que lo podemos encontrar en cualquier celular a la hora de la predicción de texto, ¿tá? O cuando nosotros nos comunicamos con el celular, el cual entiende cuál es lo que, qué es lo que queremos, ¿tá? Que haga el propio celular. Bien, y te di sin duda, sí, adelante. El viejo y traicionero lenguaje predictivo, ¿no? Sí. Cuando estás escribiendo en el teclado y te manda una palabra que no es. Exactamente. Realidad, tiene que ver con esas evaluaciones que hizo previamente de las posibles frases que vos podrías estar escribiendo que vengan siendo construidas con ese contexto. Entonces te tira un resultado que, bueno, no siempre es el correcto. Entonces, en base a esa corrección, y corregime si no es así, Mati. No, por favor. Se generan nuevos aprendizajes a su vez. Exactamente. O sea, el aprendizaje de... en base al error, digamos, se da porque en realidad no es un error, sino que es un nuevo output en función de un mismo input que se venía dando, digamos, y se itera para que funcione acorde a lo que se necesita en este caso puntual, digamos. Se podría decir que en algún punto capaz... de los errores, ¿no? Exacto. Sí, es literalmente eso, y ahora vamos a ver que tiene un nombre en particular que se llama aprendizaje reforzado. Voy a explicar un poquitito. Bien. Bueno, estos serían los campos de aplicación, digamos, a nivel bien general. Ahí vamos a ver incluso distintas aplicaciones que podemos encontrar ahora mismo. ¿Tá? Pero, ¿qué tiene de particular su impacto, el impacto de la inteligencia artificial en lo que llamamos industria 4.0? Bien, que dijimos muchos elementos vienen de la industria 3.0, se le puede agregar comunicación, y algo muy importante que es una de ellas, ¿tá? Es inteligencia artificial que no solo nos ayuda a poder tener cambios de nuestros equipos, ¿tá? Ante distintas variables de, bueno, las máquinas están trabajando mal por un error, ¿tá? El producto que se está haciendo se encuentra, no es viable, ¿tá? Para la producción, hay problemas, no sé, de temperatura, movimiento de los motores. Ahora bien, cuando ocurre a este tipo de instancias, ¿tá? Las máquinas van a poder, con inteligencia artificial aplicada, pueden corregir su trabajo de tal manera que encuentren la forma correcta de trabajar para sacar el producto deseado, o incluso un mejor producto del que se estaba realizando. ¿Tá? Van a tener esa especie de autotune, autoconfiguración, ¿tá? Para poder trabajar mejor, ¿tá? De lo que estamos haciendo ahora. Y no solo permite eso, como bien dijimos y hablamos, tenemos predicción en lo que es computación visual, ¿tá? Visión por computadora, predicción de texto, en conjunto con otras cosas, y estamos en un punto en el que podemos realizar automatización de servicios, inclusive, donde podemos encontrar, sobre todo en Asia de momento, bien, automatización de servicios de hotelería, bien, en el cual se entregan distintos tipos de comida a las habitaciones, bien, como atención al público en aeropuertos, bien. Eso ya lo podemos encontrar, y es algo que en realidad ni siquiera está empezado, o sea, tenemos apenas algunos ejemplos, y que tiene un campo enorme de crecimiento, bien. Hasta el momento lo que teníamos en automatización es más en el sector producción, bien, si le puede ayudarme, más en el sector producción, y ahora podemos automatizar otros sectores. Bien, adelante. Exacto, de alguna forma, a su vez, lo que estamos viendo en realidad es la evolución
de, bueno, perfecto, ya sabemos, o sea, sabemos medir cosas y sabemos actuar en función de esas medidas. Pero falta la toma de decisión. O sea, es como lo clave que le aporta la inteligencia artificial en este caso es una toma de decisiones en función de esas cosas, ¿no? Es como buenísimo, está así, mido y actúo, pero ¿en función de qué? O sea, no necesito solamente parámetros rígidos para tomar decisiones, sino que también puedo realizar evaluaciones de posibles salidas en función de esas entradas, ¿no? De las entradas de datos. Por eso también expandirse a otros... a otros entornos, digamos, en el entorno de los servicios, y empezar a interactuar, ¿no? O sea, empezar a generar la posibilidad de que el ser humano interactúe con un equipo que de alguna forma piensa, ¿no? O sea, de alguna forma evalúa cosas en función de lo que está pasando en su entorno y toma decisiones y genera soluciones para esta persona que necesita una solución concreta, como es el caso de que decía Mati, bueno, no sé, soluciones que tengan que ver con hotelería o atención al cliente. O sea, hay muchas cuestiones ahí, que a su vez, en un sistema bien construido, va aprendiendo de los distintos usuarios. Entonces, por supuesto que uno dice, bueno, sí, una persona que trabaja en un mostrador de una aerolínea durante un montón de años sabe muchas cosas y muchos posibles problemas que pueden tener los usuarios, pero es imposible que los pueda recordar todos y que los pueda analizar a todos y que pueda tener una previsión de todas las posibles soluciones que puede darle a esta persona al mismo tiempo. Una máquina sí puede hacerlo. Entonces, ahí es donde empieza a jugar un rol clave en esta cuestión de los servicios, ¿no? De su facilidad para aprender, su velocidad para aprender y su capacidad de adaptarse a escenarios nuevos. Estamos de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y bueno, esta es una de las grandes revoluciones, capaz, evolución, pero la revolución que tiene esta tecnología en la industria actual. Bien, muy bien, les había comentado antes, tenemos estos grandes, a nivel trabajo muy, muy grandes, ¿tá? Estas aplicaciones, ¿tá? Que si en realidad entramos en detalle lo que sería inteligencia artificial, son campos totalmente muchos más independientes entre sí, ¿tá? Y son muchísimos más que atacan distintos problemas. Bien, dentro de inteligencia artificial, acá tendría que ir a aprendizaje máquina. Bien, tenemos tres o cuatro, mejor dicho, tipos de aprendizaje. Como bien les había dicho antes, lo que es aprendizaje profundo. Bien, algo que se llama aprendizaje supervisado, en el cual las salidas, digamos, toda salida va a depender de no solo una entrada, sino que va a poder contrastar, ¿tá? En base a los datos que obtuvo, que tenía, en el cual estuvo, se basó su entrenamiento, ¿tá? Van a tener etiquetas, ¿tá? Y va a poder evaluar y va a saber en todo momento si tengo esta entrada voy a tener siempre este tipo de salida, ¿tá? Y va a evaluar ante todas estas entradas una salida. Siempre va a ser una relación, ¿tá? Que puede no ser tan lineal a simple vista, pero mediante aprendizaje en máquina puede realizar esa relación, ¿tá? Luego lo que tenemos es aprendizaje sin supervisión, en el cual ya no tenemos estas etiquetas, si se quiere decir, solo tenemos datos, literalmente pueden ser números, pueden ser imágenes, siempre van a ser números, pero piensen en el caso de imágenes, ¿tá? No tenemos, no podemos colocarle etiquetas a cada una de las posiciones de estas imágenes, estos píxeles, bien, pero aún así queremos realizar distintos tipos de filtro, queremos hacer detección automatizada en video, bien, o imágenes, bien, aplicaríamos este tipo de aprendizaje, bien. Y bueno, dentro de sus aplicaciones tenemos lo que sería el habla inteligente, intercambio, una conversación humano-máquina, ¿tá? Que actualmente es posible, bien. Tenemos lo que es la percepción visual, que como bien le decía, era reconocimiento de imágenes o de objetos, ¿tá? Y lo que es visión artificial, lo podemos ver muchísimo más en lo que es los vehículos automatizados que pueden completamente, sin supervisión, trasladar personas o carga, bien, eso es algo bastante real, y es una de las grandes aplicaciones, creo yo, que podemos tener actualmente. Bien, y también parte del sector servicios, si se quiere verlo desde ese punto. Bien, y sin duda puede ayudar muchísimo en la parte de planificación
y mejorar las logísticas de distribución, puede ayudarnos muchísimo en el campo de relacionamiento de distintos caminos, ¿tá? Para llegar a mejores sistemas de distribución, bien, dependiendo de tráfico, bien, si se quiere, clima u otras eventualidades, bien. De las aplicaciones que más o menos ya les estaba comentando, tenemos una primera que es del Google Assistant, que podemos encontrar en nuestros celulares, depende del celular, la versión, pero ya lo podemos encontrar en el cual van a ver lo que puedo realizar a continuación. Está en, el único detalle está en inglés, bien, pero creo que se entiende bastante cuál es el objetivo que se obtiene, el resultado que se obtiene con esta, con este asistente. De alguna forma sabe más de nosotros que nosotros mismos. Ese es el resumen, digamos, del video. As I said earlier, our vision for our system is to help you get things done. It turns out a big part of getting things done is making a phone call. You may want to get an oil change schedule, maybe call a plumber in the middle of the week, or even schedule a haircut appointment. You know, we are working hard to help users through those moments. We want to connect users to businesses in a good way. Businesses actually rely a lot on this, but even in the US, 60% of small businesses don't have an online booking system. Básicamente está hablando de un sistema de, AI can help with this problem. De reservas. So let's go back to this example. Let's say you want to ask Google quieren utilizar to make you a haircut appointment on Tuesday between 10 and noon. Justamente. What happens is the Google Assistant makes the call seamlessly in the background for you. So what you're going to hear is the Google Assistant actually calling a real salon to schedule the appointment for you. Let's listen. How can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Mm-hmm. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like, what service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. Bien. ¿Se pudo entender más o menos el concepto que encontramos ahí? ¿Sí? Tenemos suerte de que hoy en día llama a un asistente virtual con inteligencia artificial y atiende a un ser humano. Sí. O sea, en el futuro va a llamar a un asistente virtual y va a atender a un asistente virtual y van a hablar entre ellos. Y bueno, y así es como las máquinas ganaron, digamos. Así sí, que básicamente. Podés continuar nomás con este futuro horrible. Pero tiene detalles muy interesantes, como en un instante particular en el que la secretaria está buscando un horario, bien, todavía, y le dice que espere al asistente virtual, y ella hace, o sea, imitó completamente a una persona en ese momento, que es un gesto bastante inusual, digamos, usual en humanos, pero en una máquina es imposible que posible no, ya vimos que no, pero es muy extraño que pueda llegar a realizarlo. Está aprendido bastante, bastante bien de nosotros, se podría decir. Bien, este otro ejemplo, bien, vamos a hacerlo un poquito más rápido, capaz por el tiempo. ¿Tá? Podemos ver cómo se está utilizando en esta línea directamente inteligencia artificial. En este caso, de acá, lo que quiso mostrar fue el reconocimiento imagen, ¿tá? En particular los modelos, bien, y en base al modelo la distribución que hace para dentro de, mismo de la fábrica, bien, para hacer tal o cual reparación, digamos, ¿tá? La clasifica, bien, pues realizan distintos tipos de redes neuronales, ¿tá? Para mejorar
determinadas piezas de trabajo. ¿Bien? Otra de las aplicaciones que un poco les habíamos mostrado antes, esta es una maqueta para una empresa de Toyota, ¿bien? En el cual busca mejorar todo lo que es la logística dentro de esta fábrica, ¿bien? Para mejorar tiempos de transporte de estos equipos. Utiliza, esta es bien Industria 4.0, tiene cada equipo, tiene conexión a internet, ¿tá? Lo cual le permite, o conexión inalámbrica mejor dicho, le permite localizarse dentro de la empresa y comunicarse dentro de la fábrica y comunicarse unos con otros, y así poder ayudarse en la distribución de distintos paquetes, como podemos ver en este instante. Bien, tenemos el equipo que baja un pallet o baja cualquier tipo de caja, bien, y lo traslada o se lo da a estos equipos que van a transportar estos objetos. Bien, este tipo de sistema lo podemos encontrar mucho, o es más conocido, en Amazon, bien, en en los almacenes que tienen Estados Unidos. Bien, otra de las aplicaciones, y esta es bastante, bastante importante, imagino, considero, mejor dicho, en el que es el reconocimiento de imagen, ¿tá? Para distintas tumores o distintas puntos de interés, ¿tá? Que nos interesa en una radiografía. Bien. Esto hace cosa de 4 meses, capaz, se había llegado a una precisión de 96 punto algo, que era bastante, bastante, bastante mayor que lo que podía hacer un doctor a día de hoy, al estudiar una radiografía. Bien, se hace toda la reconstrucción, esto también un gran proceso computacional, bien, y también requiere un poco de inteligencia artificial también la construcción de imagen, bien, pero lo que nos interesa más que nada es, ¿me lo mostró? Es a la hora de evaluar estas radiografías, ¿tá? Que lo hacen en conjunto con médicos para poder sacar un mejor diagnóstico. Bien, actualmente se está trabajando mucho en la unificación entre inteligencia artificial y los doctores, se está trabajando actualmente para tener asistentes mismo en los consultorios y poder sacar obtener mejores diagnósticos de los pacientes. Bien, que es un punto en el que, al parecer, según charlas que he visto y he tenido, mejor dicho, es un gran error que ocurre a la hora de diagnosticar mal a un paciente. Bien, por eso la ayuda de la inteligencia artificial puede ser bastante crítica en este punto. Y bueno, como última aplicación, que ya les había comentado, es la parte de vehículos autónomos que pueden trasladar a los pasajeros completamente sin supervisión. Bien, hubo un caso bastante, o varios casos bastante famosos hace también unos meses, en el cual las personas iban dormidas en el vehículo y este iba tan tranquilo, yendo por la carretera y el pasajero durmiendo, y varias otros autopistas estaban bastante preocupados porque pensaban que podía suceder cualquier cosa, cuando en realidad estaban bastante, bastante seguros. Bien. Esto fue bastante, bastante gracioso cuando ocurrió, pero bueno, es una realidad que esperemos podamos tener esta comunidad cada vez más cerca a todos nosotros. ¿Bien? También combinando lo anterior, ¿no? Esto de la medicina y el vehículo autónomo, entender cómo en realidad, eso que habíamos hablado de los sensores y los actuadores y qué sé yo, el reconocimiento de imágenes para análisis del entorno y la toma de decisiones y demás, lo podemos ver en un vehículo autónomo, en medicina o en el depósito de Amazon, cuando los robots tienen que analizar y ver a otros robots, que en realidad lo hacen con otros sensores y no es tanto visión. Pero más allá de eso, digo, se podría aplicar a un montón de campos distintos, sí, o un montón de usos distintos. Puede ser agricultura, se usa bastante en agricultura, tenés en varios sectores.
Exacto. Bien, incluso o sea, se puede medir el alto de las pasturas por colorometría, por ejemplo. O sea, midiendo sencillamente el color que tiene ese pasto, se puede saber qué altura tiene. O sea, hay infinidades de aplicaciones, infinidades de usos de los mismos sensores y de los mismos actuadores, digamos. Entonces, como ahí está bueno ver ejemplos bien distintos y ver, bueno, que tienen pila de potencial. Incluso, bueno, hay un caso, recordando un caso famoso también de Tesla, alguien que le dio un infarto y el Tesla lo llevó al hospital. Sí. O sea, nada, son cosas que no existían y no serían posibles si no existiera esta tecnología. Pero bueno, ¿cuáles son las ventajas en la industria de esto? Son bastante lógicas, pero bueno, está bueno repasarlas. Tenemos el tema de la reducción de los costos. Sin duda es que bajar la cantidad de seres humanos supervisando ciertos procesos y trabajando en ciertos procesos que no aportan valor a mi producto va a mejorar los costos. Se aumenta la productividad porque obviamente los robots no... O sea, no tienen como dificultades, no se distraen, o sea, en general tienden a trabajar de forma mucho más constante y a un ritmo programable, si se quiere. Se incrementan las oportunidades de negocio, o sea, la posibilidad de reconfigurar una línea de producción me permite poder fabricar otras cosas con las mismas máquinas que tengo. Por supuesto que eso va a permitir que yo tenga más estrategias, ¿no? Para manejarme con mi negocio, pueda iterar un producto muchas veces en función de las necesidades del mercado, y obviamente va a mejorar la toma de decisiones porque incluso se pueden desarrollar modelos predictivos y que una inteligencia artificial me esté ayudando a tomar decisiones, ¿no? A analizar, ¿no? Al mejor estilo de Doctor Strange, los millones de posibles finales y decirme, mira, estos son los mejores que encontré y estas son las opciones que podrías considerar, digamos, como bueno, caminos a seguir. Y siempre tomar decisiones en función de los datos va a ser mucho mejor que en función de, bueno, algo que me pareció o un poco de intuición, que nunca viene mal, pero los datos en general ayudan un poco más. Como bien dijo Ale, y tenemos ejemplos de un montón de empresas que, como les digo, estamos en un punto de crecimiento en este tipo de aplicaciones, soluciones, y hay todavía muchísimas tareas más en las que se puede aplicar, todavía no están, y es una gran oportunidad para poder sumarse y poder atacar estos distintos tipos de solución. Bien. ¿Cómo les podemos ayudar nosotros desde la Universidad Tecnológica? Bueno, tenemos, como bien comentamos también la semana pasada, un máster en un programa en ciencia de datos y estadística realizado en conjunto con el MIT, bien, en el cual se atacan este tipo de problemas justamente, bien, tratando de resolver distintos problemas utilizando visión por computadora, bien, o lo que es predicción analítica, bien, de finanzas o detección de fraude, bien, o diagnósticos biomédicos, bien, mediante también visión computacional, bien. Se trabaja durante todo el curso, bien, en distintas aplicaciones y soluciones, bien, incluyendo proyectos que son de interés para emprendimientos al futuro, bien, y hay apoyo para eso, tanto dentro del programa, bien, como UTECMI, bien. Y ya yendo un poco, muy bien como comentó Ale, nuestro espacio está abierto, bien, a poder venir y tratar de, si quieren trabajar, prototipar o conocer un poquito más sobre estas temáticas, nosotros estamos abiertos para poder ayudar, siempre, bien, pues la va, los vamos a estar esperando si tienen alguna duda, bien. Y les podemos dejar les dejamos nuestros correos para que puedan contactarnos y podamos resolver cualquier duda que tengan. Bien. Bueno, Alejandro, Matías, muchísimas gracias por la presentación. Ahora vamos a abrir las preguntas. Tal como les comentaba ahí mi compañero Maximiliano, les dejó el link de Google Form para una evolución del taller y para un relevamiento de necesidades del sector. En lo personal,
Pienso que esto nos puede apoyar mucho lo que es inteligencia artificial y automatización. No quiere decir dejar de lado al ser humano, sino por el contrario, como Alejandro y Matías hicieron hincapié, es generar valor y que las tareas repetitivas que hacen las personas las haga un aparato y que la persona pase a agregar valor a otro línea de negocio, a la toma de decisiones o a una nueva unidad de negocio. No es que se borra el humano por completo. Desde Impulsa Industria, reiteramos, estamos para apoyarlos. Ahí como una pregunta que planteó Claudio, puede ser una lección de una máquina y también lo que estamos realizando con algunas empresas que vamos a abrir una convocatoria al apoyarlos al desarrollo de un plan de transformación digital hacia la industria 4.0. Sabemos que no es el salto de la 2.0 a la 4 no es tan fácil, que con todo lo que hay en la vuelta puede llegarnos a marear y a darnos las ganas de salir e incorporar un robot a como de lugar, pero bueno, este diagnóstico lo que trata de apoyar a las empresas es estudiar tanto el proceso productivo como otras áreas de la empresa para ahí sí tener una foto y algunas recomendaciones de técnicos que saben para ir hacia la incorporación de tecnología donde realmente aporte valor. Hoy nos está acompañando alguno de los expertos que han trabajado con empresas en lo que fue la primera tanda. Y bueno, reiteramos, estamos a las órdenes tanto mis compañeros, Tatiana, Maximiliano y yo, para futuros contactos, y Alejandro y Matías para lo que puede ser alguna consulta por ahí. Mauricio Silvestre pregunta si la inteligencia artificial interactúa con otros softwares. Por ejemplo, que ellos tienen un desarrollo hecho de Genesis. Sí, inteligencia artificial en realidad se puede implementar muchos softwares. Creo que incluso Genexus tiene soluciones particulares para poder implementar distintos algoritmos de aprendizaje y máquina. Bien, y siempre se pueden comunicar entre sí, o sea, no es limitada a una sola plataforma de desarrollo. Bien, hay por suerte, hay muchísimas soluciones y son las más conocidas las que puede ofrecer Google, que son de acceso abierto, bien, y se puede encontrar muchísima documentación y ayuda en la internet, bien. Y Genexus, hasta donde sé, creo que tiene laboratorios y creo que tiene soluciones dentro de su propia plataforma, bien. Muchas gracias, Matías. También en el rol de la Cámara de Industrias y el proyecto Impulsa Industria, tratar de vincular la necesidad de la empresa con los saberes disponibles, por ejemplo, lo que comentaba UTEC en lo que es el Master in Data Science, así muchas más cosas, hay capacidades a nivel de automatización en algunas instituciones, desarrollo de software, ni que hablar, por ahí para que no se vea como que estas cosas se hacen solo en Japón o en Alemania, sino que bueno, estamos abiertos a que nos planteen las necesidades y tratar de comunicarlo con la gente que puede tener la solución al respecto. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, parecería que no. Así que, de mi parte, agradecerles a Alejandro y Matías de UTEC, a Fabián Capdeville, que también es el nexo nuestro con UTEC, y a todos ustedes por la participación en este webinar. Les reitero, agradecemos completar el Google Form que enviamos hace unos minutos por el chat, y les estaremos enviando las presentaciones de Alejandro y Matías, y por supuesto estamos a las órdenes para cualquier consulta. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Y por hasta luego.